Joder, se me ha cortado el puto vídeo, tío. En fin, bienvenidos a todos al 1.1. Se ha grabado el inicio ya varias veces, entonces, lo que estaba diciendo, la 1.1, no deberíamos notar muchos cambios en el juego, salvo que ahora, pues, debería estar más equilibrado. Los suecos ya no deberían hacer movidas raras, los mongoles deberían partir caras, cosas así, ¿no? Los retratos se ven bastante más brillantes, plan, los personajes destacan mucho más. Hay como partes de la interfaz que se han rehecho bastante, en el sentido que resaltan más. Por ejemplo, el botón de escoger nuestro enfoque vital. Vemos aquí también que han movido la barra de estrés aquí abajo. Tiene más sentido, ¿no? Porque se ve aquí arriba y como que no destacaba mucho. Y bueno, estamos jugando con Rurik el Alborotador o el Buscalíos, porque en cada parte del juego lo traducen de una forma distinta. Y el objetivo es formar el Imperio de Rusia y de paso ir descubriendo el parche 1.1, ¿vale? Nuestro heredero no está casado. Podemos casarlo con el gran cacicazgo de Minsk. Creo que ahora hay buscador de personajes, o sea que lo han mejorado un poco. Podemos buscar pues por religión y por otras cosas, pero bueno, aunque en general el juego debería estar bastante, bastante mejor. Tengo que ceder un condado. Supongo que somos tribales, ¿no? No somos feudales, entiendo. No tienes edificios aptos para esta ranura. Ok. En cuanto tu cultura tenga los onagros, píllalos y afoga por los demás. Perfecto. Decidme si se peta el juego, chicos. Espero que no. Tenemos que sacar hombres de armas. 6 de 10. ¿Qué dices? Tenemos bastante pasta también. Vale, pues soy el líder cultural. ¿Es el de Uppland? ¿Qué sentido tiene esto? Yo soy más fuerte, ¿no? Ah, el de Uppland es el de Suecia. Bueno, supongo que tiene sentido. Buenas, Greiko. Hola a los que estáis entrando. Vale, pocos campeones. Esta se puede casar, pero creo que ya le hemos casado, ¿no? Podemos crear títulos. El reino de Novgorod. 100% quiero hacerlo, ¿no? Ahora soy rey, pues sí, de puta madre. Y podemos adoptar tipo de sucesión especial. ¿Qué es esto? La sucesión de reparto nos debilita y divide. Puede que los potentados del señorío acepten una alternativa histórica. Puedes elegir una forma de sucesión tradicional electiva basada en tu cultura. Se aplicará a cualquiera de tus títulos de mayor grado que tenga la sucesión de reparto. Nos cuesta 300 de prestigio, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. La cuestión de quién me sucederá a mi muerte lleva un tiempo atormentándome sin parar. Tengo siempre presente la amenaza de la división del señorío. Por supuesto, aunque normalmente cuesta persuadir el país para que me acepte un nuevo orden de sucesión, podría ser mucho más fácil volver a lo antiguo. ¿Ganamos la sucesión escandinava o seguimos con la gran repartición? Supongo que queremos la sucesión escandinava. No lo haga. Una cosa mía, o es Hazaria más grande ahora. Puede ser Hazaria más grande perfectamente. Sí, está bastante gorda, la verdad. Nada, vamos a ponerla, ¿no? Yo que sé qué más da. A ver qué hace la sucesión escandinava. El gobernante y todos los vasallos pueden proponer un heredero del trono entre todos los parientes lejanos. Nada, pero es que entonces ya no heredan mis herederos, ¿no? Tampoco quiero eso mucho. Nada, que le den paso, paso. Nos hemos gastado 300 de prestigio, pero bueno, podemos hacerlo cuando queramos. Convertirse a la cultura local. Vale, ha cambiado también aquí los botones de interfaz. Vamos a poner el título de imperio. Vale, la Rusia es todo esto. Entiendo que solo es formar Rusia, así que no debería ser tan complicado. ¿Me aceptaría vasallaje a alguien? Puedo crear el ducado de Luki y podemos hacer guerras, así que entiendo que sí. Invadir reino, incursión para capturar prisioneros. Esto podemos hacerlo porque nuestra fe practica sacrificios humanos. ¡Wow! Las ejecuciones ganan piedad en lugar de costarla. Y obtenemos el casus belli, guerras floridas. Culto a los antepasados y somos belicistas. Ganamos opinión a la hora de declarar guerras. Puedo conquistar condado. Pues vamos allá, ¿no? Reclutar asaltantes. Mola. Ah, llevaba ya tiempo sin jugar al CK3, ¿eh?
Ah, me han devuelto el prestigio, genial. He formado alianza con el cacique Gran Polonia. A ver qué me pide esto exactamente. ¿Este qué reino es? Galicia, Bolonia. Bolinia. Ok, necesitamos Rusia, Vladimir. Joder, son bastantes reinos, ¿eh? Es grande. Pero bueno. Así nos hacemos el líder cultural y sacamos los onagros pronto. Y aquí a ver si puedo hacer algún edificio. Empalizadas. Empalizadas me gusta bastante. Y mercados también. Bueno, vamos a hacerlos todos realmente. Solo hay 4 edificios, así que vamos a hacerlos todos. El cereal se considera sopa de debate serio. ¿Estás desayunando o qué? Aquí podríamos hasta saltar. Tengo 38 de ventaja. O sea, tengo 38 de destreza. Madre de Dios. Supongo que me van a hacer combatir. Pero bueno, si hacemos aquí las empalizadas está bastante bien. Se ve como más brillante todo. Pero sobre todo, más allá de los cambios de interfaz, lo que me interesa es que el juego vaya mejor, básicamente. Ponemos exigencias. Perfecto. Vale, ya hemos ganado esto, que me lo voy a quedar de momento. Vale, pues hay que ir conquistando a saco, ¿no? O sea, yo aquí si no tenemos ningún impedimento. Lo que creo que Livonia y tal no lo necesitamos. Voy a volver a minarlo bien, efectivamente. Podemos ir conquistando hacia el norte primero, porque no me molaría encontrarme a los mongoles en esta campaña. Podemos ir conquistando condados, así que vamos allá, ¿no? Mientras estemos bien de tropas y eso. Lo que igual tardamos mucho en movernos. Velo cero. Lo que no me he fijado es si me cuesta prestigio, que me cuesta exactamente declarar la guerra. Supongo que me costará prestigio, pero tenemos bastante. Así que si tenemos prestigio, pues vamos a spamear guerras, ¿no? Si no me pueden plantar cara, pues espiar territorio gratis. La reina Ingrid está embarazada. Vale, ¿y aquí qué reino es? Yajamar. Vale, pues vamos a intentar pillar este primero. Y luego vamos hacia el sur. Así lo vamos facilitando todo un poco. Vale, que no me hace bien esto, por favor. Estaría bastante bien. He cambiado el que estamos jugando al CK3. Creo que sí. ¿Qué es esto que me están asaltando? Vale, esto. Espero que con ganar esta batalla ya saquemos el 100%. Tenemos un montón de tropas. Creo que este logro va a ser bastante fácil, ¿no? Al menos pinta de momento. Luego se va a liar. Por cualquier motivo. Supongo que no puedo formar reinos. Por el tema de la sucesión. Ahí está, 100%. Ponemos exigencias. Y nos estamos pasando el límite. Ok, jefe. Me están asaltando en algún sitio, ¿no? Aquí. Vamos a ver si llegamos a petarles. No creo. No creo porque hay bastante territorio. Y esto se lo vamos a conceder a... ¿Este es satisfecho? No. ¿Alguno que sea satisfecho, por favor? Satisfecho. No hay nadie. ¿De verdad? El cereal se considera sopa. Ya jugaste con León y hacer lo que sucedió en la historia, que el rey Alfonso asesinó a su hermano de Castilla por ubicar lo que sería León y Castilla. No, no lo he hecho. Y tengo que jugar esa partida también, la verdad. Quizá confiado está bien también. Si confiado hay un par. Pues vamos a dárselo a este hombre. Puede declarar guerras. Bajo control en body. ¿Cómo van los edificios? ¿Ya se ha terminado? ¿El de Holmengard? No. Saqueo de Svez. Perder prestigio o pagar 30 de oro. Prefiero pagar 30 de oro a perder prestigio, la verdad. Nuevo estilo de vida marcial. Pacificador más aceptación de paz. Eso está bastante brutal, la verdad. Sí, quiero hacerlo greico eso, ¿eh? El logro ese lo quiero sacar. ¿Dónde están los fucking asaltantes, tío?
Bueno, creo que no les da tiempo. Vamos a licenciar las tropas. Y vamos a atacar ahora. Onega no lo necesitamos, ¿no? Sí, Onega lo necesitamos. ¿Puedo atacarle? Conquistar condado. Me cuesta 75 de prestigio, pero bueno, no está mal. Voy a poner que mis tropas se levanten por aquí cerca. Tenemos bastantes, vamos a aprovechar a conquistar todo lo que podamos. Creo que son varios condados aquí también, pero bueno. Como digo, poco a poco. Facción independentista. ¿Really? ¿Really, nigga? Y esto en cuanto se termine, son 100 levas y 150 de guarnición. Está bastante guapo. La fe no está bien. Vamos a... De hecho, esta es nuestra capital. Vamos a cambiar todo esto, ¿no? Promover cultura. Convertir la fe del condado. Y subir el control. Pues que lo suba aquí. Saquemos menos tropas. Puede estar bien. Estamos bien de estrés. A ver si me dan líder cultural, tío. Aunque realmente nos va a dar un poco igual. Tenemos dracares. Los sonagros, estaría guapo sacarlos, tío. Vale, no he asediado yo esto. Vamos a ver si podemos asediar la capital. No le he asediado yo porque estaban estos cabrones asediando. Nah, y no vamos a tomar la decisión esta. Tomar concubina. ¿Puedo tomar esta tía de concubina? Supongo que sí. Nos dará prestigio o algo. Y hemos construido la empalizada sencilla. Y aquí hay un bugazo. Vale. Aquí hay más levas, 150 levas, me atrae bastante. Terrenos de entrenamiento, hay más caballeros, más eficiencia de caballeros, está brutal. Y terminamos la tregua con el gran cacique de aquí, si no me equivoco. Podríamos atacarle ya, entonces. Sí, pues me gusta. Me gusta, en plan, le podemos atacar nada más termine esta guerra. Estamos perdiendo bastantes tropas y tal en tanta guerra, pero bueno. Como lo bueno que tiene nuestra cultura es que podemos declarar guerras sin que haya descontento entre la población, está bien, ¿sabes? Así pillamos al rey. Perfecto. Justo lo digo. Justo lo digo y lo hacemos, tío. Vale, y esto vamos a concedérselo a... uno que no sea vasallo, tío. Este es confiado. Me gusta. Lo malo que creo que no son de nuestra cultura y tal. Tendríamos que tratar de tener más gente. Me aman a la guerra. Vale, pues se conquistan. Igual tenemos que invadirle más tarde. Qué putada que tus vasallos tengan una opinión sobre ti negativa. Bueno, shit happens. No lo veo demasiado problemático. A ver, que vendría bien que fuesen de nuestra cultura y tal, no lo dudo, pero... tampoco nos vamos a enfadar. Vamos a disolver el ejército. Entonces debería poder atacar a este tío a quien... Efectivamente. Vamos a esperar 2 meses para poder reclutar a las tropas. Voy a esperar a abril. Y mi aliado debería ganar sin problemas. O sea, el objetivo es hacer el imperio de Rusia. ¿Y cuánto nos pide, tío? 71 condados, vale. Vale, son bastantes. La verdad que son bastantes, pero bueno. Ahí está, mayo. Pero bueno, seamos poco a poco. Entiendo que de paso reformaremos la fe, ¿no? A ver, es que no sé si está reformada ya. Nah. 2700 nos cuesta reformarla. No nos pide los sitios sagrados. Deberíamos, ¿no? Y eso es como modernizarnos como país, entiendo. Buenas, Will, ¿qué tal estás? Will, me he cortado el pelo, tío. No muchísimo, pero me lo he cortado. Oh, voy a tener una rebelión, me encanta. Y pasamos a ser galantes. Marcial, destreza, ganancia de prestigio y opinión de atracción. Y ya hemos ganado la guerra, me encanta. Ha sido una guerra larga e intensa. Hemos luchado. A este es confiado. Me gustaría tener gente de mi cultura y tal, pero bueno. Lo malo es que no podremos crear los reinos. Pero habría que hacer ducados. ¿Puedo hacer algún ducado?
No. Vale, ahora podríamos atacar este de aquí. Yo lo que digo, si podemos ir a saco a sacar el logro. Uy, no digas eso, Will Moran, que me pongo colorado. Vas con flequillón ahora. Bueno, es que tengo un pelo un poco ingobernable. Entonces haga lo que haga, parece que tengo un afro. Entonces me lo tomo con calma. Estaba viendo el vídeo del parche del Imperator. ¿Han mencionado alguna cosita extra en los comentarios y tal? En plan, típicas respuestas que dan luego en los comentarios y eso. Han cambiado también esta barra, por cierto. La barra de combate ahora es azul. Supongo que para destacar mucho por tema de los... ¿Cómo se llaman? Los que no ven bien los colores. Los blindfold se llama. ¿Cómo es el...? Bueno, los que no, los que confunden los colores, ya me entendéis. Supongo que será por eso. Y no se nos están suicidando los caballeros, lo cual creo que es una buena noticia. Pero sí, el parche del Imperator tiene muy buena pinta. Y por mí que se tomen todo el tiempo del mundo, ¿eh? O sea, si me dicen que lo tardan en sacar medio año y con eso el juego va a estar guay. Oh. Guerra con los campesinos. Qué sorpresa. Vale, pues si con eso el juego va a estar guay. Oh, y esto lo han cambiado también. Han cambiado totalmente la pantalla de asedio. Pero totalmente. Ahora esto es una barra bonita. Y bueno, supongo que se ve todo más claro, ¿no? ¿Qué es esto? Ah, el evento, ¿no? Sí, pues no sé. O sea, el juego se ve bastante más bonito ahora en general. Hay como más animaciones por todas partes y tal. Pero es que hay cosas como que no termino de entender que no estuvieran en el lanzamiento, ¿no? Sorprende un poco. Pero bueno. O sea, el juego se ve ahora bastante más acabado en la parte visual, ¿no? O sea, es que estas cosas nunca han estado en un juego de Paradox tampoco, pero bueno. Daltónico, gracias, Will. A ver, es que a veces pues se me va el santo al cielo. Tienes que tratar de reducir el delay con el chat. A ver, es que a veces me empano y no lo... O sea, no es que no lo mire, sino que tardo un poco en responder, pero creo... A ver, escribid una cosa y os leo nada más lo pongáis. Habrá que retomar las campañas. Es que en principio yo creo que no te van a valer los saves, Will. Y sé que es una putada, pero en principio los saves se van a la puta. O sea, creo que en ningún lugar he leído que se vayan 100% a la puta, pero... Pero tiene pinta de que se han ido a la puta, ¿sabes? Me están levantando este asedio. Tiene pinta de que lo coñazo en... Han cambiado también lo que cuesta embarcar. Porque antes era uno de oro por cada 100 tropas. O sea, esto me hubiera costado embarcar los 24 tropas. Y aquí me está costando 6. Quizás es por los dracares, ahora que lo pienso. Coste de embarcación menos 75%. Pues sí, es por los dracares. Estaba un poco flipping. Me pregunto si esto es permanente. O sea, si siempre va a ser más barato para los nórdicos embarcarse y tal. Ah, es save compatible. Pues entonces perfecto. Si es que tampoco hay como ninguna mecánica así que haya cambiado radicalmente, ahora que lo pienso. O sea, no hay ninguna razón por la que no debiera ser save compatible, ¿no? No he introducido nada así muy loco. Oye, ¿pueden dejar de nacer hijas? ¿No valen los save? ¿Valen o no valen? Yo ya no sé nada. ¿Cuál es el reino más tocho del CK3? España. Nah, es broma, no sé. Supongo que alguno de los reinos más grandes, pero no te sabría decir cuáles. Hay algunos reinos muy tochos y otros que son enanos. Mira, menos coste de casus belli me agrada. O sea, hay reinos que son muy grandes. El de Zaporozhia es enorme, por ejemplo, el del Cáucaso. Persia es muy grande, Arabia también, pero Arabia creo que son regiones un poco más malas. Egipto es súper grande. Alguno de esos será. Francia Oriental es súper grande también, Inglaterra. Alguno de esos, diría yo.
Pero seguro, seguro no te sé decir. Supongo que alguien lo habrá medido. Pues si ha dicho la cuenta de oficial del Crusader Kings a Will que son compatibles, en principio serán compatibles. Lo que sí que es cierto. O sea, es bastante probable que sean compatibles, pero es cierto que pueden ocasionar algún problema. En general, yo creo que lo suyo será empezar nuevas partidas, ¿no? Pero vamos, que hacer lo que veáis. Cebrix, muchísimas gracias por ese Prime. Muchas, muchas gracias por apoyarme, tío. Por apoyar lo que hago este humilde canal en el que tengo que grabar en un garaje. Gracias a vosotros, pronto podré grabar en una mansión en Andorra. Y montaremos la Paradox Army, viviremos en una mansión con Will Moran. Supongo que Chico Percebe y Tetera Bastarda o alguien así. Y los de Ocelot Strategy también, ¿por qué no? Inglaterra será el de los más tochos por número de condados. Pues tiene que estar ahí, ahí. Y de imperios, supongo que Rusia es de los más grandes, porque creo que es de los primeros que veo que cuestan tanto hacerlos. Obviamente el Imperio Romano también, ¿no? Molaría que estuviera el Imperio Selyúcida, pero eso ya sería demasiado meme. Y sigamos declarando guerras, ¿no? En plan, ¿por qué no? ¿Se ha hecho ya el edificio este de aquí? No. Las murallas del Lucky. Mira, pues si puedo ganar 50 de dineros, ganamos 50 de dineros. Bolotia. Que el tema es que aquí somos un poco extranjeros, ¿no? O sea, no, no estamos ni con la fe ni con la cultura, tío. Somos rusos, técnicamente. O sea que la cultura rusa sería como un poco más moderna y tal. Por cierto, que vi en Reddit que los banquetes, se pueden ver quién está en los banquetes haciendo clic en una bolita que aparece. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde coño estamos en el banquete, tío? Situado en Banji. Aquí. Pues si hacemos clic aquí, pone el festín del cacique no sé quién. Y hacemos clic y vemos quién está en el festín. Aquí pasándoselo bien. Esto lo descubrí por Reddit. Yo no tenía ni idea de que esto existía. Está guay. Imaginaos una casa así todo el rato tirándonos reclamaciones y conquistando habitaciones. El tema, mientras no hubiera cónyuges, yo creo que la cosa estaría bastante tranquila. A ver, con esto tenemos tregua. A seguir conquistando, ¿no? Si da igual. Oh. Claro, si aquí hay río, tío. Voy por este condado, vale. Y es su capital encima, así que vamos directos a asediarla. Will Moran durmiendo en el jardín. Con un columpio ahí. O en un flotador en la piscina. Eso también estaría bien. Yo tampoco sabía lo de los banquetes. Yo lo vi por Reddit hace nada. Pero me sorprende que se revele la masa campesina, ¿no? Porque en teoría, con estos tipos. No, en teoría, con estos tipos, hacer guerras es bueno para la población. O sea, culturalmente. O sea, religiosamente son belicistas y son felices si hacemos guerras. Entonces me sorprende un poco que salga como negativo. Y este asedio se nos está dando como el culo, por cierto. Mola la nueva interfaz de asedios. Hoy va Trax, qué madrugador. Es que son los mundiales del LoL y me levanto pronto a verlos. Entonces luego ves a los equipos occidentales estampándose. Y es como, bueno, pues. Pues me vuelvo a la cama o me pongo a jugar, ¿no? Vale, esto es algo que no me gusta. ¿Por qué cruzadas en el siglo IX? Vamos a ver. ¿Por qué cruzadas en el siglo IX? No entiendo. Bueno,
Tiene acceso a las cruzadas. Ok, cruzadas en el siglo IX, chavales. Esto me molesta, tío, porque en la fecha de 1066, en cuanto hayan pasado unos pocos años, si es que han pasado 10 años desde el inicio o algo así, y en cuanto hayan pasado unos pocos años, saltarán las cruzadas también. No lo entiendo, tío. Esto creo que lo tendrían que haber corregido también. Bueno, espera que creo que bien. Vale, chicos, ha aparecido un coche de la nada. En fin, estábamos invadiendo, ¿no? Ah, no, acababa de conquistar, que ya me pierdo. A ver, me estoy quedando sin vasallos, tío. Tendría que invitar gente, ¿no? Invitamos campeones. Esto creo que cuesta prestigio. 150, antes era más, ¿no? Supongo que sería mejor traer pretendientes, pero bueno. Bueno, 300 de experiencia con el estilo de vida marcial. Bien. Y el papado lo habrán hecho más débil. Es que es normal, no es normal que en 890 puedan llegar a tener 12.000 tropas. ¿En serio? Wow. ¿Viste mi super PC con placa china? Pues si lo has puesto por Twitter no me he fijado. También me están preguntando si han ajustado algo del catolicismo, pero es que hay cosas que no he mirado concretamente. Qué perros, hay gente diciendo, acaba de salir oficialmente el Crusader Kings 3. Ay, hoy ha sido el lanzamiento oficial, chicos. Estábamos jugando a la beta, pero por fin está entre nosotros el Crusader Kings 3, chicos. Let's go. Vale, venga, vamos a poner a este tío, además es confiado. Hay que hacer ducados, tío. ¿Puedo hacer algún ducado ya? Tomar concubina. Es prisionera, ¿para qué? Encima es mayor. A ver, puedo crear el ducado de Chudia. 300 de prestigio. Ah, no, me da 300 de prestigio, perdón, que no lo he leído bien. Y vamos a dárselo a... A ver, este era satisfecho. A ver, son confiados, que no está mal. Pero vamos a dárselo a este mismo. Espera, este. Le caemos un poco peor. Aunque en realidad nos da igual, ¿no? Le puedo exigir conversión primero, eso me gustaría más, ¿eh? Ah, este es de mi... Este es de mi cultura, mejor. Mejor vamos a dárselo a este. Hardon de Chudia. Ahí está. Vale.
Vale. Crea ducados cuando sea inevitable, F. Vale, perdón. Pues sí, mándamelo, Will. Tengo curiosidad. A mí me molaría mejorarme un poco la... el disco duro, tío. Pero es que tenía el... O sea, tengo el disco duro de un portátil, pero no sé dónde lo guardé. Entonces era como un disco duro que tengo ahí muerto del asco de 1000 gigas. Porque tengo un SSD de 500 y no me cabe nada. Y es un poco frustrante. Porque es que apenas puedo tener ningún juego. Lo malo, obviamente, que con el disco duro pues no va a ir tan bien nada, ¿no? Pero mi idea es tener los juegos de Paradox en el SSD, así que debería estar bien igualmente, ¿no? Ojito el año ya. Vamos a por otro XD. ¡Oh, Blaze! Muchas gracias por ese año ya suscrito. Muchas gracias, tío. De verdad. ¡Guau, qué grande! Un añazo ya. Gracias por apoyar este humilde canal con vuestro dinero. ¡Ey! ¡Tiene una tropa! Y le puedo subyugar. Pues vamos allá, ¿no? Me cuesta 350 de prestigio. No sé si debería porque son solo dos condados. Casi mejor conquistar condado y pongo a alguien de mi cuerda, ¿no? Espera, voy a quitar esto de aquí. Si te atacan mientras está... Por cierto, sale aquí una barrita ahora. Del tiempo que tarda en juntarse el ejército. Qué guay. Si te pillan, si te pelean mientras estás reuniendo tu ejército, tienes un malus que flipas. Ojo que los juegos de Paradox guardan los saves en el disco duro, en serio. Y luego también el tema son los mods. Que es que, por ejemplo, el EU4 igual tengo 14 gigas en mods ahí. Tendría que tocarlo. Vasallos esperan un cargo en el consejo. Puedo llamar a mi aliado. Control bajo en body. Este está convirtiendo. Promover cultura. Podemos ir convirtiendo culturalmente Rusia, yo qué sé. Pero yo no soy ruso, tío. Ah, soy nórdico. Y no me puedo convertir a la cultura local. Por aquello de que vamos a ser rusos. Restaurar el Danelag. Optar el método feudal. ¿Qué nos pide para esto? Autoridad tribal absoluta, fe organizada. ¿Por qué no puedo adoptar la cultura local? Desmontar el papado. Bien. Bueno, ignoremos. ¿Algún día deberíamos hacer MP algo, Trax? Claro, tío. O sea, a mí me molaría hacerlo al... Es que yo creo que el mejor juego para hacer MP es el Joy 4. MP rápidas. Que no os voy a conceder nada, pesaos. A ver. ¿Qué hago? ¿Lidio con los campesinos? Vamos a por estos tíos. Nah, iremos a por los campesinos después, supongo. Espero que aguante. Buenas, Bercengetox. Está más oscuro en los menús. ¿Qué opinas? Joder, yo lo veo más brillante todo. ¿No? O sea, yo lo veo como que resaltan ahora mucho más los personajes y tal. O al menos me da la sensación. Mira, pérdidas en retirado. No nos interesa mucho realmente, pero bueno, vamos a pillarlo. Somos jóvenes todavía, ¿no? Es que es muy bueno este personaje en marcial. Vamos a sacar bastantes puntos. Proyecto Trax y Will, estoy trabajando en un mod para el EU4. Un día os lo paso en beta por si queréis probarlo, claro, tío. A ver, también te digo que vigila un poco que va a ser el nuevo parche. Porque igual te cambian muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, hubo un tío que dijo que estaba haciendo el parche del sudeste asiático. Y de repente Paradox pues dijo, pues rehago yo el sudeste asiático. Y el tío como, bueno, pues me quedo sin trabajo. Es un poco duro, pero bueno. Ahora vamos a por esos fucking rebeldes. Estoy haciendo muchas garras ofensivas. Pero lo que digo, no sé si estas garras ofensivas no deberían suceder, ¿sabes? Y me quedo con este condado. A ver. Vamos a dárselo a este hombre. Vale, y que no haga ducados hasta que sea imprescindible. Interesante eso. Ahí. Y aquí puedo construir algo. Mira, con esto ganamos más prestigio. Y ganamos control. Vamos a darle caña.
Es la península ibérica intentando hacer un mapa grande. O sea, el rework que no tuvimos con Golden Century es eso. Es el ansiado rework que no tuvimos con Golden Century. Pocos campeones, tomar concubina, rescate por prisioneros. Por cierto, ¿han mejorado esta interfaz? Dime que han mejorado la interfaz de prisioneros, por favor. No. A ver, que igual está bien, pero a mí me cuesta un montón aclararme con esta interfaz, tío. En plan, haciendo clic aquí. O sea, tenía que haber como un botón para marcarlo todo, ¿no? O darle en plan rescate en masa o ejecutar en masa. Esto gustará a la familia del señorío de algunos. Bueno. Reina Ingrid gana el rasgo embarazado. Ok. ¿Puedo atacar estos? Sí. Va, estamos non-stop, ¿eh? Y aquí el fuerte está aquí. Vamos para allá. Está Paquirrin jugando al FIFA en Twitch. Yo he visto que está el... Bueno, igual es Paquirrin, tío. El calvo este de Telecinco, tío. De la prensa rosa, ¿sabéis qué no os digo? Igual es Paquirrin, en verdad. Vi que... que iba a jugar con Ibai a la Among Us. Pero es que es una locura los números que mueve esta gente. Estaba rollo... Anoche me metí a Twitch, no sé qué estaba viendo. 130.000 personas o algo así. Una absoluta locura, tío. A ver, que el tío se lo marca, ¿eh? O sea, se lo merece. Vamos a pedir rescates. Quiero dineros. Que no sea mucho. Vamos a conquistar todo lo que podamos. Madre mía, ¿cuántos hijos estamos teniendo, tío? No sé si tengo el logro de tener 10 hijos ahora que lo pienso. A ver. Conjurar reclamar el trono. Crear una rama cadete. Anzuelo fuerte contra el líder de la fe. Este no sé por qué sale en gris, si ya lo tengo, supongo que porque no lo puedo conseguir. Consigo un niño con el rasgo cosanguíneo, 10 ánzulos fuertes, creo que sí que lo tengo. Sí, lo debo tener ya. Este estaba cerca de sacarlo, tío. Pero me dio pereza. Es que me iba tan mal la partida que estaba jugando para sacarme el logro del esplendor, que acabé por no sacarlo, tío. Para que veáis lo... Es que acabé muy quemado del juego, ¿eh? Me dio un par de errores y de bugs y tal, y me quemé mucho, tío. Y dije, mira, lo dejo para más tarde, porque estoy hasta... O sea, acabé muy quemado del CK3, lo siento, ¿eh? Kiko Rivera, ese es. Vale, vale, pues sí, Will. Sí, pues eso, que lo vi jugando con... No sé si era con Ibai y con más gente. Pero rollo que no le presté en plan más atención, porque como que no lo vi claro. Buenas, la Sekun, el parche ya ha salido, lo tengo en exclusiva. Ya ha salido, ya ha salido. Si tú abres Steam, se te actualizará. Así que it's free real estate. Mi rey ha tenido 13 hijos, tengo un equipo de fútbol propio. Con sustitutos y todo, ¿no? Está guapo, ¿eh? En verdad. Bien. Debería poder hacer el reino este pronto. Lo que pasa es que 71 condados es como demasiado, ¿no? No, no puedo hacer ducado todavía. Cacique de... pero este no tiene nada, ¿no? O no es vasallo mío. Vale, pues este reino debería estar cerca de poder hacerlo. Ah, este lo ha unificado todo el perro. Es que no sé si debería tirar alguna guerra de subyugación por hacerlo más rápido, ¿sabéis? En plan, este lo podríamos subyugar entero. 2000 tropas deberíamos ser capaces de ganar. Y pillamos provincias del tirón. Yo también acabé quemadete. Es que ya te digo, yo llevo como 2 semanas sin jugar. ¡Ey!
Acaban de anunciar el diario de desarrollo reveal del EU4 del nuevo equipo. Luego grabo el vídeo, pero quiero jugar un poquito más a esto. Pero vamos, básicamente es como el que vimos de Talasic del EU4, del Imperator, perdón, que presentaban a los desarrolladores, pues lo mismo. En plan, que son, presentan al equipo y creo que anuncian los nuevos grupos de ideas, que ya los estuvimos comentando, así que ideas especiales para hordas y para teocracias, lo cual está guay que hayan metido también para teocracias. Porque se rumoreaba que solo iban a tener las hordas. Sale Verónica Pazos, pues ole. Parece que la mitad son españoles. Mola, mola. Y a ver si nos dicen en qué están trabajando, si es un nuevo DLC o algo. Es que no lo he leído, o sea, aún no me ha dado tiempo a leerlo. Pero espero que... O sea, olía a pack de inmersión, pero sinceramente. O sea, no creo que hayan trabajado todos en los nuevos grupos de ideas, ¿no? Me parecería un poco absurdo. Pero podría ser. Sí, el parche del Imperator tiene pintaza, ¿eh? Dicen que van a anunciar una nueva característica estúpida. Ah, no, tres nuevos grupos de ideas. Hordas divinas y indígenas. Vale, mola porque así tiene un poquito más de gracia el tema de los... De los nativos norteamericanos. Bueno, luego lo miro tranquilamente el diario de desarrollo. No voy a centrarme ahora en hecho que estamos jugando a esto. Le estoy metiendo presión a Lavero por Twitter para que haga de España algo súper OP. Que escucha, Will, si te parece, me molaría organizar como... Como un intento, un Strike 2 de juntar influencers españoles y tal. Bueno, españoles, de habla hispana. O sea, lo que hicimos la otra vez, pero Strike 2. Y a ver si puede ser un día que estemos todos. No sé, de octubre, ¿sabes? Un domingo o algo así. Puede estar más gente. Y que se venga la Vero también, ¿no? Y así la conocemos. Pero molaría, ¿eh? España una brutalidad. A ver, España está bastante bien, pero podría estar mucho mejor, está claro. Digo en sentido de comparado con otros países. Que hay países muy OPs. España no es que esté súper OP, pero tampoco es de los malos malos. 87. Vale. Digo, me van a levantar el asedio, espero que no. Vale, pues... Este lo hemos subyugado, ¿no? Lo malo que no es de mi cultura ni nada. Puedo aceptar. No aceptará ni de coña. Igual la cambio de dinero y no me apetece probarlo. Vale, está a punto de terminar, aunque la acción le queda un rato. Ahora que estoy solo, ya verás que escogéis el día que estoy de viaje. Will, ¿has cortado con tu novia? Bueno, igual no debería preguntarte esto así en público, la verdad. Está un poco feo. Perdón. Luego te pregunto por privado. Prueba de devoción. No logra matar al lofo. Okay. Que no os voy a bajar los impuestos, pesados. Joder, cada vez se revelan más. A ver, normal, estarán un poco hartos, ¿no? Tampoco como hay... Como tampoco hay una representación clara de la cantidad de población que tenemos en el país, pues supongo que se revelan unos números un poco locos. A ver si cuela. Ah, que ahora le toca currar fuera. Vale, vale. Bueno, si me preocupo por ti, Will. Digo, si estás soltero es mi momento, ¿sabes? ¿Te imaginas? Ay. Prensa el corazón en Twitch primero para que ren. Esto es Traxium intentando boostear las visitas. Hablando de la vida íntima de Will Moral.
10 años de lugareños pacificados. Aún así, en 2 años se van a volver a revelar. Pero 10 años de lugareños pacificados. Convertir condado, hombres de armas. Tenía que poder ofrecer el vasallaje. Pero bueno. Este pavo tiene 1600 tropas porque están aliados con unos tipos en Kazán. A conquistar ducado, me deja. No. No quiero conquistar ducado. O sea, sí quiero conquistar ducado, pero alguno más grande. Esto me gusta. Uf. 3 provincias del tirón. Vamos allá. Tengo 4K de tropas. ¿Dónde voy a buscar otra cosa con 32 años? A 32 años aún estás en la flor y la nata de la vida. Es típica edad que los legionarios romanos debían volverse para casa y decir, voy a tomar esposa y hacerle muchos hijos. El objetivo de guerra es todo esto, así que vamos a por... Voy a la capital primero, por si acaso, por si cuela rollo. Capturamos a su líder y ganamos la guerra automáticamente, porque como esas cosas pueden pasar en Crusader Kings 3, pues vamos a intentarlo, ¿no? Joder, se ha hecho súper viral el puto tweet, tío. No paran de saltarme notificaciones. Si Paradox nos noticea un poco, ¿no? Que también está bien. Me van a asediar, pero no debería darles demasiada puntuación. De hecho, es objetivo de guerra también, o sea que nos debería dar bastantes puntos. Supongo que tengo que asediar estas 3. Pero no hemos librado ninguna batalla, así que por ahí igual perdemos puntos. A ver, y aquí vamos a hacer el último edificio. Más impuestos y límite de suministros. Está bien porque el límite de suministros ahora mismo es 2.000 hombres. Puedo tener 2.000 hombres en mi capital, es ridículo. Oh, se muere mi rival. Grande. 67%. Voy a pegarme con ellos. Creo que va a ser lo mejor. Ah, que no era su capital. Ah, que la han cambiado. ¿What? ¿Se ha debido morir el líder o algo? Y dice que pierdo. No tiene mucho sentido que pierda esto, pero bueno. Voy a atacar igualmente. Debería ganar 100%. Pues pierdo. Y está la guerra al 98%. Y se ha muerto mi hijo. Me encanta. Voy a llamar a los polacos. Pues me la he jugado un poco en esa batalla. No vamos a mentirnos. Es que pensaba que su capital estaba ahí. No sé por qué. 3 años de retirada más tarde. Es mejor hacer retirada manual. Pero bueno. ¿No puedo llamar a los polacos? Vamos a poner por poder de alianza. Reino de Moldavia. Oh, si me echan un cable, tío. Aunque están en Moldavia, ¿sabes? Pero si se vienen aquí. Pero 350 de prestigio, no pasa nada. Y yo te ayudo en tu guerra también, bro. Es que no tengo suministros para sostener este ejército. Es muy triste. Sí, ya se ve la 1.1. Nah, pero Will, cualquier tweet que pones por la mañana lo peta, tío. Eso mola. Nada, vamos a seguir aquí y jugárnoslo un poco. Esto va a tardar 6 meses. Jesús. Nah, van a palmar bastantes hombres. Aún así seguimos teniendo más que ellos, espero. Con suerte capturamos a su líder o algo así y está hecho. Pero es que es eso, a ver, que no es por fliparme, pero como le dan un fab cada microsegundo. Lo malo que esto no es objetivo de guerra, no nos va a dar tantos puntos. Bro, 16%. Es que tendríamos que ganarles una batalla, tío. Ni que sea. Ah, es que tienen bastantes tropas si van juntos. ¿Es esto amor? No quiero demasiados hijos. Bueno, en realidad la verdad es que da igual. 7 meses este también.
Ahora me molaría hacer como alguna batalla positiva. En plan, ganarla. Jefe de espías, bastante malo este tío. ¿Se notan los cambios? A ver, los visuales, sí. Los cambios visuales, pues claramente sí, ¿no? Porque se ven como... se ven como muy claro. El tema es que hay bastantes cambios que son como... o sea, que lo iremos notando conforme salga la partida. Pues supongo que veremos que la IA no hace cosas tan locas, ¿no? Debería saltar a asediar los objetivos de guerra y dejarme de tontadas. Sí, porque esto no nos va a dar puntuación. El que hice tuvo como 21 pico mil me gustas. Si alguien me escribía ni me enteraba. No me acuerdo cuál fue ese, tío. También algo que me he dado cuenta es que depende mucho de quién le ha retweet y tal, tío. Porque no sé, hay algunas personas que tienen como mucho impacto en las en Twitter. Y si fabean y cosas así, se nota un montón, tío. Y si no, no pasa nada. Aquí me lo estoy jugando mucho en este asedio porque no tengo suministros. De hecho, una vez terminemos el asedio, vamos a intentar pillar suministros porque si no estamos bastante dúmez. Pero bueno, ya viene mi aliado a echarme un cable. Lo cual es bastante bienvenido. Uf, están muriendo aquí hombres a muerte. Teníamos como 4.000 hombres. Y ahora tenemos... 1.000. necesito suministros, por favor. Vamos a la capital o algo. Vamos por aquí, porque la vamos a liar, si no. Se me ha vuelto a morir el maestro de espías. Ok. Vamos a dejar que nuestros aliados hagan algo. Es que no tengo suministros. Qué duro, tío. 0 de 300. Va a ser lo duro de esta zona, ¿eh? Que va a haber que jugar con ejércitos pequeños o algo. Me sigue Sabaton y con eso ya he tocado el cielo. Yo a mí creo que también, o no sé si me seguí en la cuenta vieja, porque yo como me la borré en un momento. Y ahora creo que en esta nueva no sé si me siguen. Bueno, nueva. ¿Veis? Es que aquí se está recuperando el ejército y empieza a perder suministros. Qué duro. Bueno, vamos a ver si nos da tiempo a pegarnos con estos en este asedio. Debería ir bien la cosa. Salvo que termine el asedio en 0, coma. Ya está, ya me voy a quedar sin suministros. Dios santo, qué duro es jugar en esta zona. Bueno, y con mis aliados desde luego ganamos, ¿no? Pero... oh, los campesinos se vuelven a levantar. ¡Qué ilusión! Les pillamos bien. Vale, y si refuerzan estos a tiempo deberíamos ganar la batalla. Si refuerzan... venga, por favor, aguantad. Vale, menos mal. Bien, primera batalla ganada en esta guerra. Está siendo más dura de lo que imaginaba. Pero bueno, con esto debería estar ya bastante ganado. Bienvenidos a todos los nuevos followers. Sí, chicos, bienvenidos. Os da la bienvenida a Will y os la doy yo también. ¿Cómo va la versión? ¿Se nota algún cambio o es algo más sutil? A ver, los cambios, lo que digo, los cambios visuales, artísticos, etcétera, claramente se notan, porque es como... algo directo. Pero los cambios de bugs y equilibrios y esas cosas, creo que los vamos a ir notando más a la larga. Salvo que te jodiera alguna partida en concreto. Por ejemplo, espero que lo del cristianismo esté mejor. Espero que Suecia, conforme se alargue la partida, no empecemos a verla por todas partes, ¿sabéis? Y son más cositas así. Estos podrían asediar algo, ¿no? En plan, hacer algo con su vida. Vale, han conquistado una cultura. Y mi heredero está sin casar. Y esta es aguda. Qué bien. Sí, conseguimos esa... ese rasgo en nuestros herederos estaría bien. Buenas, Manu. Norli, o sea, que son cosas un poco que vamos a ir descubriéndolas conforme juguemos, ¿sabes? De momento, fíjate, es que qué carnicería. ¿Cuántos hombres estaremos perdiendo por el tema del... por el tema de los suministros? Qué duro. Estos cabrones encima me van asediando cosas. Y estos venían con 3.000 tropas o así, y ahora quedan unos 2.000. Y al menos la van separando, ¿no? Porque ellos se dan cuenta de que no tienen suministros. Lo de los mongoles me da un miedo que alucinas.
Puto Firefox, macho. Está entrecortado, es cosa mía. En principio no se corta. 100%. Por favor, terminemos con esta carnicería. Vale, hemos conseguido todos estos ducados y tal. ¿Se lo puedo dar a mi heredero? ¿Dónde está mi señor heredero? Es mi nieto. ¿Por qué no se lo puedo dar? ¿Puedo concederle títulos? Sí, casi que lo prefiero, ¿no? Darle estos tres. ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no le puedo dar este? No puedo recibir un señorío que no tenga derecho a heredar. Pero vamos a ver. Si es mío, va a ser suyo. Y tendrá derecho a heredarlo, en fin. Supongo que se lo doy a este. Estos tres ducados. Y vamos a por los rebeldes que nos la están liando parda. ¿Y se me muere un hijo? Bien. Hay que sacar el estrés de algún lado. Lo he jugado poco. Es cosa mía, le han subido un montón el contraste. Sí, 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 sí. Los personajes se ven mucho más. Ya no es un juego tan oscuro. Curiosamente, vemos a Imperator Rome dejando de ser tan brillante. Y a Crusader Kings 3 dejando de ser tan oscuro. Me gusta. Voy a llamarle contra los rebeldes estos. Y puedo usurpar el gran cacicazgo de Bolot ya. Pero no me deja de momento porque necesitamos dinero. Me han tomado la capital los muy perros. Vamos a atacarles, son fucking campesinos. Deberíamos ganarles. Aunque esto es cruce de río. La verdad que es un poco intear, pero bueno. De hecho me la he jugado bastante. Pero ganamos igualmente porque son basura de tropas. Menos mal. Vale. Licenciamos y necesitamos que se nos recuperen las tropas. Tenemos 1000. Necesitamos que se recuperen las tropas. Un poco de tiempo de paz. Vale, pues vamos a aprovechar para dejar por aquí esta parte. Seguiremos igual esta tarde, no lo sé. No lo sé seguro. Por cierto, también hay como... Bueno, es que hay muchos cambios de arte. Así que es un poco... O sea, os fijaréis vosotros al jugar, básicamente. Vale. Pues bien, os voy a dejar con... No hay nadie haciendo streaming, tío. Ahí está Flory. Flory Worry, como que no tiene mucho sentido streamearle. O sea, hostearle. No sé, no sé quién hostear, chicos. Vamos a ver si hay alguien emitiendo Crusader Kings 3. Hay un tal Hole in My Soul en español. Vamos a ver si habla. Es que los que no hablan me dan un poco de mal rollo de streamearles. O sea, hostearles. Vamos a hostear a este tío. Y bueno, voy a grabar vídeos y esas cosas, ¿vale? Mándalos a Lechero Fed. Voy a ver. Claro, claro, sí, sí. Espera que me está saliendo el anuncio. Vale, pues venga. Vamos a raidear a Lechero Fed. Y nada, chicos, gracias por pasaros. Subiré esto y nos vemos en el próximo. Chao, chao.